En la carretera Aldama, Chihuahua, una mujer que viajaba con su bebé de aproximadamente un año sufrió un choque volcadura en el cual resultaron con lesiones leves. Dos mujeres resultaron lesionadas luego de que sufrieran una volcadura en el periférico de la Juventud. El hecho fue provocado por el conductor de otro vehículo que impactó el automóvil en el que viajaban. Una mujer en estado de ebriedad que conducía su vehículo a exceso de velocidad provocó un aparatoso choque en el periférico Lombardo Toledano y calle Subirán. Al impactarse contra un poste de luz, la mujer no resultó con lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Un adulto y dos menores lesionados fue el saldo que dejó un aparatoso choque contra un poste de alumbrado público en el periférico R. Almada. Agentes de vialidad se encargaron de levantar las actas correspondientes y retirar la unidad accidentada. En la avenida La Cantera y calle Washington ocurrió un choque de frente entre dos vehículos en donde una de las conductoras quedó atrapada en el vehículo, por lo que fue rescatada por bomberos. En el hecho resultaron lesionadas otras dos mujeres y dos niñas. Este accidente causó caos vial. Un fatal choque se reportó este fin de semana en la carretera a Delicias cuando un vehículo Chevy invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una camioneta. En el lugar fallecieron dos jovencitas que trascendió eran estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua.